una vez más a Estilo Medellín. Como lo dije anteriormente, Estilo Medellín tiene grandes talentos. Esta vez, Ander Vélez, que nos muestra todo, toda esta arte, toda esta cultura de la danza. Debo de tener mis rodillas flexionadas. ¿Por qué? Porque si yo estoy estirado, no voy a tener el suficiente espacio, por decirlo así, para poderlo mover a la perfección. ¿Listo? Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ander Vélez, tengo 26 años, soy director creativo, bailarín y coreógrafo de acá de la ciudad de Medellín. Me encanta bailar. Desde muy chiquitico, antes de comenzar eso como carrera, a aprenderlo, a ser un profesional, bailaba en todas partes. En la escuela, en las fiestas del colegio, en las fiestas familiares. Y siento que la danza me conecta conmigo mismo. Derecha, adelante, perdón, izquierda y atrás. La danza es felicidad, ¿cierto? Y muchas de mis alumnas, muchos de mis estudiantes que vienen a este espacio salen de acá motivados a hacer su vida o las otras cosas que tengan en el resto del día con más entusiasmo, con más emoción, con más felicidad. Bailo aproximadamente 20 años, desde los 7 años, muy, muy pequeñito, y fue un sueño que en ese momento se está haciendo realidad. Siento que cuando bailo soy otra persona, soy la persona que realmente soy y amo eso, me conecto conmigo, me siento libre, me siento feliz, me siento yo. Definitivamente bailar es todo un estilo de vida, es todo un arte, algo que todas las personas deberían como experimentar. Él nos habla sobre la danza, sobre su estilo de vida, dice que con la danza se siente otra persona, como que se interioriza con esa versión de él que es real. Entonces me parece demasiado bonito porque la danza es un arte que nos ayuda a soltar nuestras emociones y a transmitir algo a las demás personas, algo que queremos que las demás personas vean, y de verdad que es una cultura, es todo un estilo de vida. Bueno, ahora Sergio nos tiene un invitado. Hola, Sergio. Pues María Camila, seguimos recorriendo las diferentes ciudades, estamos en Neiva para encontrar ese estilo de las personas y vamos a hablar con Mariana Obregón. Mi estilo es muy alegre y espontáneo en el día de hoy porque me gusta alegrar demasiado a las personas. El Huila se da mucho la flora, hay mucho paisaje, realmente podemos visitar a Rivera, todo el Huila en general. Pueden venir a visitar el Tatacoa, es demasiado divertido, les garantizo que les gustará. Me gusta el modelaje porque siento que puedo ser libre expresándome de todo momento. Pueden seguirme en mi Instagram como Mariana Obregón 866. Bueno, ya saben dónde seguirla, Mariana Obregón 866. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Sergio, muchas gracias. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.